Sí, pues muy buenos días, bienvenidos. Pues efectivamente, ¿no? Parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, ¿no? Sabemos cuándo empezó la pandemia, una situación inesperada que nadie controlaba. Y bueno, pues todo lo que ha conllevado con ello, ¿no? La mascarilla y toda la distancia social. Parece que ahora, por suerte, la vacunación va rápida, ya cada vez son más las personas que tienen la primera dosis. Dentro de poco también nos tocará a los más jóvenes y estaremos un poco más inmunizados. Y como consecuencia de esa realidad, pues toca que la administración empiece respetando siempre las medidas de seguridad establecidas, pues a fijar cierta normalidad que venía, como veníamos en la anterior ocasión, ¿no? Y para eso, pues uno de los puntos efectivamente es volver a darle vida cultural al pueblo después de muchos actos programados que en determinados momentos, por cambios de nivel, nos han supuesto que se hayan tenido que suspender, ¿no? La pobre concejala de Cultura ha tenido un año bastante complicado porque todo su departamento técnico, porque teníamos actos previstos para una determinada fecha que era permitidos con un nivel y el jueves nos cambiaban por determinadas circunstancias de la isla de Tenerife, nos cambiaban el nivel. Pero ahora parece que todo está un poco más estable y nos hemos puesto en marcha con los jueves culturales, que es una programación, una agenda cultural que desarrollamos en la Casa de la Castaña todos los jueves. Hemos empezado en este mes de mayo y se va a extender hasta el mes de junio. Ya después, pues en julio también habrá una programación infantil y ya después en agosto, septiembre, como sabemos, son las fiestas patronales que estamos intentando poder ver qué podemos elaborar. Efectivamente, con lo que es la limitación de aforo, como estamos haciendo con los jueves culturales en la Casa Castaña, pues lleva un control exhaustivo, ¿no? Se ha publicitado a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales, a través de la cual los vecinos y foráneos se pueden informar de todo lo que vamos elaborando. Y el método es muy sencillo: entras a Toma Ticket, reservas tu entrada para el espectáculo que quieres disfrutar y nada, pues vienes el día correspondiente. Nosotros ayer pudimos disfrutar de Gratis. gratis, gratis. Hemos enfocado la cultura después de esta etapa tan complicada y teniendo en este municipio también empresas que se dedican al sector cultural como apuesta y apoyo a las empresas del municipio, pero también a todas las empresas culturales, pues hemos considerado que esta vuelta a la normalidad tiene que ir un poco de la mano de la administración y facilitándoles al vecino todos los medios. Por eso consideramos que debe ser en primera medida gratis para que la gente se vaya sumando, ¿no? Y la verdad que hemos tenido dos actuaciones y las dos han tenido un lleno absoluto. Cierto que también el aforo es limitado. Claro, porque la Casa de Castaña es pequeña, ¿no? Sí, sobre todo por planta es pequeña, entonces tiene un aforo de 40 personas que a la hora de acceder, pues accede con su entrada, con su código QR. Hay un equipo técnico que controla la entrada, que hace lo propio de tomar la temperatura, de la limpieza de manos, nos llevan a cada uno de los asientos y después también nos comunican cómo debemos salir para respetar en todo momento la distancia social. Eso es importante, eso es importante. No llevamos ni 2 años de mandato y ya el asfalto llega a nuestras calles, ¿no? Porque vemos que la falta de mantenimiento, el discurrir del tráfico, un tráfico importante que tenemos en el municipio, hace necesario que vayamos haciendo pequeñas actuaciones para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de este pueblo. Así que ya próximamente, a lo largo de la próxima semana, vamos a proceder al asfaltado de 3 tramos de calle. Una es la calle Las Haciendas, que tenemos aquí al lado, que es una calle céntrica, que fue asfaltada en su mitad, pero la otra mitad no fue asfaltada y no sabemos por qué. En anteriores etapas, pues ahora va a mejorar su asfalto. Otra es la calle Delfina García, que ahí también lleva una mejora integral. Ya hemos nosotros realizado la canalización de todos los servicios para no tener que levantar después
una vez asfaltado, como también ocurrió en otras ocasiones, pues ahora hemos tenido todos los servicios, ahora vamos a canalizar también el problema de las aguas que genera esa vía y asfaltarla, y después también vamos a asfaltar calle antigua, ¿no? Un presupuesto en torno a 40.000 euros, un presupuesto pequeñito, pero unas obras de imperiosa necesidad, y ya estamos también pues elaborando un documento ya más técnico, previendo todas aquellas calles que están en malas condiciones y también previendo lo que es los elementos de disuasorios de velocidad. Son muchas las peticiones de vecinos y vecinas con respecto a estos guardias muertos de asfalto y también los pasos de peatones elevados en alguna zona. En esta ocasión, con esta licitación, también incluye el paso de peatón elevado de calle Añate a la altura del polideportivo, pabellón, Casa La Castaña, centros sociales, ¿no? Porque es una zona de mucho tránsito y queremos que se vaya fijando medidas de reducción, sobre todo para pensando en la seguridad de los peatones. Sí, a la familia. Nosotros, nuestra visión política siempre ha sido relacionada a la persona de la familia. Celebramos hace unos días el Día de la Familia, pues había una pequeña también excursión a Rambla de Castro, donde se sumaron una familia. Días pasados también fueron al cine, con lo que estábamos hablando de volver un poco a la normalidad. Yo creo que algo que están esperando las familias también es el campus de verano, que para permitir la conciliación de la vida laboral y familiar. No lo hemos pensado, pues estamos hablando de niños y también a la administración le da cierta temerosidad de que pueda haber algún contagio, pero es cierto que si lo ajustamos a la realidad, los colegios han funcionado perfectamente. Sí. Los grandes héroes han sido los niños, Han sido grandes héroes y han sido pues reconocidos por parte de esta administración en su momento con el diploma que les hicimos llegar por el esfuerzo y el sacrificio, sí, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Junto a ese campus de verano que saldrá a la luz, yo creo que ya hoy saldrá a la luz o mañana, para poder inscribirse hasta el 21 de junio, los chicos y chicas que quieran disfrutar, que se desarrollará pues a partir de finales de junio, julio y agosto. Va a ser en el Colegio de San Juan, y después tenemos otro campus que es deportivo, que se va a desarrollar tanto en el pabellón de deportes como en el campo de fútbol. Así nos permite también mayor concentración de niños, facilitar la vida a las familias y evitar que nos encontremos todos, ¿no? Y lo que usted decía, pues en esa misma línea de las familias, pues con los parques infantiles. Primero el parque infantil y biosaludable de Los Arroyos, que va a buen ritmo. Hablábamos el otro día ya que están a la espera de que se lleguen los juegos, es decir, que a lo mejor pues ya en verano los podamos abrir y disfrutar. Y después también estamos trabajando pues en el parque haciendo las obras para el parque infantil de La Resbala, que es un barrio que ha carecido toda su vida de parque infantil y va a tener su propio parque infantil. Trabajando en recuperar y mejorar el parque infantil del Parque El Pinar, que es una demanda muy importante en los vecinos y somos conscientes del estado de deterioro que tiene el mismo, y ya estamos pues poniendo las bases para que sea una realidad más pronto que tarde. Y si nos vamos también a Santo Domingo, pues hemos sacado recientemente lo que es la licitación de las obras de remodelación de la plaza. Sí, la plaza de Santo Domingo, del barrio de Santo Domingo, tiene un problema base, que es que debajo tenemos la futura escuela infantil. Como saben, compramos ese inmueble nada más entrar, porque podíamos tener la posibilidad de perder ese inmueble, y estamos ahora mismo con el gobierno de Canarias gestionando la financiación para poder terminar la escuela infantil, ¿no? Un proyecto que se lleva hablando los últimos 40 años, pero que no hemos podido ponerle remedio ni solución, y que creo que es bastante importante, por lo que hablábamos, para facilitarle a las familias un espacio, un servicio en nuestro pueblo. Y como le decía, debajo de esa plaza pues está la escuela infantil, pero la plaza, el problema que tiene es que tiene un problema de impermeabilización
que hace que se filtre en lo que tenemos debajo, ¿no? en la guardería. Y claro, tenemos que resolver el problema inicial para poder después actuar en lo que es la escuela infantil. Y ahí está, ha salido ya a licitación y también llevará un pequeño parque infantil para los vecinos de la zona, ¿no? Un proyecto renovado, moderno, atractivo, que elimina algunos problemas de accesibilidad que puede tener ahora mismo, que aumenta espacios perdidos, a lo mejor innecesariamente, desde nuestro punto de vista, y que también era un compromiso con los vecinos del barrio. ¿Es donde está el centro de menores de día que visitamos hace poco? No. El centro de menores de día se encuentra, si hablamos de servicio de día menores, el centro de menores de día es el que nos encontramos en el barrio de La Resbala. En el barrio Resbala, que también por suerte lo después de mucho tiempo ya los menores tienen un espacio donde poder compartir, creo que quedó un espacio agradable, que cumple todos los requisitos, por eso la necesidad ahora de un parque infantil que complemente ese servicio y cumplamos con el barrio, también con los niños del barrio, y que después de su puesta en funcionamiento parece que va muy bien, los niños están muy contentos arriba y en La Resbala y están disfrutando del entorno, así que como ves, pues estamos fijando acciones en todo el municipio, a pesar de que tenemos una ley de contrato complicada y a pesar de que no debemos olvidar, y los vecinos y vecinas no debemos olvidar que estamos en una crisis, que la administración ha visto también pues recortada económicamente su partida, pero creo que nuestra gestión se basa pues en buscar fondos en otras administraciones, y creo que en eso pues nos va saliendo los contactos, las relaciones, pues el esfuerzo, a veces el ser pesado, sí. Pues va dando su resultado, que al final lo que nos preocupa es que la victoria siga adelante. Sí. Ojalá, ¿no? El programa electoral que presentamos a los ciudadanos era un programa electoral un poco más ambicioso de 4 años, ¿no? Un proyecto más a 8 o 12 años. Pero es cierto que vamos fijando las bases de todos esos requisitos. Prueba de ello es que se llevará al próximo pleno también pues una modificación de crédito que nos va a permitir ya empezar con la obra del auditorio, donde está el antiguo cine municipal, un espacio que está en ruinas desde hace muchísimos años, que ha servido en determinadas ocasiones como almacén, como de trastos. Pues ya tenemos el proyecto básico y de ejecución de esa demolición, y vamos a empezar con la demolición del cine y con el cerramiento de la parcela, con los muros de contención de la calle, e inicialmente servirá como aparcamiento, a expensas de que estamos intentando ya cerrar la financiación para el ejercicio 2022 de administraciones supramunicipales que nos permitan financiar ese proyecto tan necesario para la cultura y los colectivos culturales de nuestro pueblo. Como saben, no tenemos espacio cerrado, hablábamos antes de la Casa de la Castaña, sí. Un espacio muy reducido, pero es que la Victoria, claro, carece de espacios, no, abiertos, amplios, donde los colectivos culturales y también algunos deportivos puedan mostrar a sus familiares a otros vecinos o a gente de fuera, puedan demostrar las capacidades adquiridas, ¿no? No tenemos un espacio para hacer un teatro, no tenemos un espacio para un encuentro importante de personas, no tenemos, entonces tenemos que ir dando los pasos para que la cultura en este pueblo siempre ha estado arraigada, y queremos que empezar a dar los pasos para que ese auditorio sea una realidad, ¿no? Y esos son también los grandes proyectos, ¿no? La cancha del instituto, que ya próximamente vamos a firmar el convenio con el gobierno de Canarias, después de 6 años los chicos que no han podido utilizar las canchas han tenido que hacer educación física en primer momento en el aparcamiento del instituto, y después ahora le hemos facilitado el campo de fútbol, pues van a tener ya, ese proyecto va a salir, son 750.000 euros inicialmente para mejorar lo que es la superficie para que se pueda usar, y después estamos intentando conseguir otros 600.000 euros para el techado. Y lo que es la vía de conexión, autopista, carretera general, dos actuaciones más. Una, pues el cierre del graderío del campo de fútbol,
que hablaba con el consejero de cooperación municipal y daba la buena noticia que a lo largo de los próximos meses ya van a ser efectivo el traspaso del dinero para que nosotros podamos licitarlo. Nosotros ya tenemos el proyecto. Y después la tan ansiada rotonda en la carretera general con conexión con la... ¿Estuvo Arriaga por aquí el otro día, ¿no? Estuvo el señor Arriaga, se comprometió a sacarlo lo antes posible y los plazos se van cumpliendo. Yo sigo siendo muy insistente para que no nos olvidemos que la Victoria tiene una demanda de menos de 20 años en un punto complicado como es donde se quiere construir esa rotonda, y todo hace indicar que también saldrá próximamente a licitación por parte del Cabildo. Con respecto al Cabildo, también ya sacado y se ha cerrado el plazo para la licitación de la pista agrícola Los Barranquillos, en la parte alta, cerca de 360.000 euros, que recorre pues toda la zona de medianía desde el Fuente del Tanque a Los Altos. Ya la ha sacado el Cabildo, está licitada con un proyecto que se hizo por parte del consejero don Javier Parrilla. Y ahora espera el resultado de quien sea la empresa adjudicataria, licitar, y entiendo que ya en verano estaremos actuando, si bien es cierto que a lo mejor por cuestiones de época de la vid, quizás es mejor a lo mejor esperar un poco hasta que se vendime. Ya lo iremos negociando para evitar perjuicios a los agricultores, ¿no? Yo creo que a veces la clase política... queremos dejar, esto ya me sale desde el punto de vista más personal, ¿no? No, queremos dar nuestra huellita. Y a veces vemos que una simple barandilla donde es necesaria, como la que hemos colocado en Calle Las Haciendas, ha tenido más reconocimiento que a veces las obras grandes, ¿no? A veces podemos perder la noción. El vecino lo que quiere es que tenga sus servicios cubiertos. Yo creo que, por ejemplo, en materia de limpieza, este municipio ha mejorado muchísimo. Y ahora tenemos que seguir mejorando, como vamos a hacerlo, en alumbrado público, donde ya está trabajando las empresas adjudicatarias por todas las calles del pueblo. Están empezando, pero van a ir por todas las calles del pueblo metiendo todo el cableado nuevo que nos permita después colocar cambio de luminarias, colocar luminaria LED. Esto es un proyecto muy potente económicamente y desde el punto de vista el primero en conseguirlo, y desde el punto de vista medioambiental. No creo que haya sido el primero, pero no, aquí te dice, me refiero. No lo sé, pero sí es cierto que hemos sido, como municipio, hemos sido uno de los impulsores y siendo consciente del pacto de las alcaldías que firmamos nada más entrar, y el compromiso claro con nuestro medio ambiente, que también redunda en el beneficio económico, claro, para las arcas municipales, y nos permite realizar otras realidades. Pero es cierto que hay que apostar por el medio ambiente, y la Victoria de este grupo de gobierno está concienciado. Y por eso, pues, cuando veamos cambio de luminarias LED, que al final, donde hemos colocado en algunas calles que hemos actuado, pues dicen los vecinos que al final iluminan incluso mejor. A mí el tono amarillo. No, es el tono amarillo, Sandro. Sí, a mí sí, particularmente no me gusta mucho, pero es el que cumple la ley del cielo con el astrofísico, y encima pues resuelve un problema, ¿no? No contamina e ilumina mejor, porque dicen que la capacidad de espacio que tiene es mucho mayor. El ahorro de perra, sobre todo. Y también el ahorro económico, que vamos a reducir la factura municipal en torno a un 60-70%. Sí, esto ha sido otra de las subvenciones. Todo ha sido subvenciones con el Gobierno de España y con el Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Hemos atacado a todas las administraciones, desde Europa hasta el Cabildo, ¿no? Y junto a las LED, que es una subvención del Ministerio, tenemos la parte fotovoltaica y la última que nos ha llegado recientemente, que es la concesión de esta subvención, que nos va a permitir pues colocar tres puntos de recarga en la zona de la carretera general, otro va aquí en la Pérez Díaz y otro va en la zona de Añate, donde está el campo de lucha, y también dos vehículos eléctricos más que se suman al que ya tenemos adquirido, que fue hace poco, teníamos el primer vehículo eléctrico del municipio, ¿no? Un cambio de mentalidad, y creo que la administración también tiene que dar ejemplo. Nos faltan algunos detalles, como es pues llevar a pleno la ordenanza para bonificar el IBI a aquellas viviendas que tengan las placas fotovoltaicas, o a aquellos vecinos que compran, adquieren
un vehículo eléctrico, pues que tengan una exención, por lo menos en sus primeros años, con respecto al rodaje, ¿no? El impuesto de vehículo de tracción mecánica, ¿no? Y ese se está trabajando, pero nos falta llevarlo a pleno. Y después está la fotovoltaica, que es otra realidad, y ya creo que ya a lo largo de las próximas semanas pues ya vamos a instalar las placas en la parte alta del ayuntamiento. Se ha retrasado un poco por determinados motivos, y ya también tenemos en licitación la fotovoltaica de 8 edificios municipales más. El gobierno de Canarias está hablando ahora de esa realidad, está hablando de... o España en su conjunto está hablando de esa realidad con los fondos europeos. Nosotros vamos en esta ocasión un poco por delante, y bueno, pues creo que esa debe ser la línea, ir marcando un poco la pauta y ir aprovechándonos también todos los recursos. Con respecto a los fondos, pues como dato decirte que hemos presentado 42 proyectos a los fondos europeos por importe de 43 millones de euros. Sabemos que eso no va a ser una realidad, pero algo esperemos que caiga, ¿no? Que aunque caiga un 10% no estaríamos contentos, ¿no? Es decir, que estamos en continuo movimiento, y creo que eso los vecinos lo están viendo, siendo conscientes, vuelvo a indicar, de la situación económica complicada. Te reconocen y me alegra porque son muchas horas las que dedicamos, de que no era el mejor momento para gobernar. Recordarás que entramos en el 2019 y después de 9 meses nos ha tocado esta pandemia, pero aún así, pues con mucho ánimo, con mucha ilusión de volver poco a poco a la normalidad y de intentar conseguir pues todos esos criterios que están fijados en el programa electoral. Nosotros sí fuimos uno de los primeros municipios que creó la Consejería de Transición Ecológica, junto a la de accesibilidad. Fueron dos concejalías que se crearon en este mandato y fuimos de los primeros. Ahora también en la propia RPT estamos fijando un equipo técnico para la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica, y sí, estamos muy concienciados. Por ejemplo, el día 12 tenemos un metro contra la basuralesa, que es un proyecto que nos hemos deliberado, que nos hemos sumado, y que vamos a crear un grupo de personas que vamos a ir a limpiar un barranco por donde va a pasar la prueba deportiva La Conquista, pero que también lo hemos hecho en otras ocasiones con barranco, ¿no? Un poco de concienciación ciudadana. Y después también nos hemos sumado a un proyecto muy interesante que verá la luz en octubre, pero que hay que ir trabajándolo ya, que es el de personas sostenibles, que consiste en, vamos a fijar 20 familias y van a ser asesoradas por técnicos del Cabildo Insular de Tenerife para mejorar todas las condiciones en su día a día, en su casa, ¿no? Desde el reciclaje hasta todo el tema de iluminación, el control del agua, un poco el cambio de mentalidad que se va a producir de pronto, ¿no? O sea, en los próximos años se va a producir un cambio de mentalidad y de realidad con el tema incluso de los propios residuos, y tenemos que ir adelantarnos para que después no nos coja el toro, ¿no? Y en ese sentido, pues también trabajando con los colegios, ¿no? Creemos que la parte de los centros escolares es fundamental. Cuando compartes con los jóvenes o con los pequeños, también es cierto que lo tienen ya más interiorizado. Sí. Y bueno, y en ese sentido, pues cierta alegría y cierta ilusión de que también lo tengan así, porque será todo mucho más fácil, ¿no? Bueno. Sí, las pruebas ya están fijadas. Es cierto que hay aforo limitado, ya están prácticamente están inscritos, porque es una prueba que son pruebas ambas que tienen mucha trascendencia en la isla de Tenerife. Ya son pruebas que se han ido asentando, han ido teniendo reconocimiento. Nosotros queremos dar un pasito más en el sentido de que entren en pruebas nacionales. Estamos haciendo las gestiones administrativas para intentar conseguirlo. Y sí, un poco lo que el objetivo. La Victoria es muy deportista, por eso pues tenemos que cuidar nuestras instalaciones, nuestros colectivos, hay que cuidarlos. Recientemente pues le hemos ingresado las subvenciones para que puedan también sobrevivir.
Y bueno, recuperando la normalidad poco a poco, ¿no? Y ahí, pues, dentro de esas pruebas, pues también intentaremos que poco a poco vayamos ampliando los recorridos. El Barranco Hondo puede ser también un atractivo desconocido. Siempre lo hemos enfocado más a la zona de Castaño, que era una zona desconocida del municipio, para la gente sobre todo de fuera, ¿no? Y que gracias a estas pruebas deportivas, pues van conociéndolos más. Y ahora, una vez que mejoremos lo que es el sendero de Barranco Hondo, que también es objeto de financiación por parte del Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife, o sea, se va a mejorar a lo largo de, yo espero que a lo largo de verano ya estemos mejorando ese sendero, después hacer un recorrido de esa inclinación es importante, eso tiene una inclinación bastante importante, pues saben que tenemos una zona bastante acantilada, pero podrá ser otra parte del descubrimiento de lugares de la Victoria. Descubre la Victoria de Acentejo, es nuestro eslogan ahora, que hemos colocado en una valla al lado, en el campo de fútbol, para que todos los que recorren la TF5 dirección Santa Cruz Puerto de la Cruz, pues si en algún momento no nos ubicaban, ya nos ubiquen, pasen, entren, disfruten de nuestros guachinches y de nuestros restaurantes, disfruten de nuestras castañas y de nuestro buen vino y disfruten de la amabilidad de nuestra gente, ¿no? Y es un poco lo que queremos, colocar a la Victoria de Acentejo en el mapa de la isla de Tenerife y después a partir de ahí todo lo que pueda surgir. Gracias, alcalde. A ustedes.